¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al especial 100.000 suscriptores. Ahora sí, os traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo por activa, por pasiva. Por favor, Elopi, enséñanos tu setup, tu habitación, o sea, donde yo grabo, donde yo juego, donde yo edito, donde yo hago la mayor parte del trabajo que vosotros veis reflejado en YouTube, exceptuando evidentemente los vlogs. También en este especial 100.000 suscriptores os diré cómo podéis participar en el sorteo de la PlayStation 4. Os lo prometí, os dije que en cuanto llegásemos haría un sorteazo y es lo que os voy a explicar. Os lo digo ya por si queréis ir mientras que me vais escuchando siguiendo los pasos. Será muy sencillo, ¿de acuerdo? He dado muchas vueltas en plan de va, y si hago con un tweet o si lo hago con Instagram. Pero tal vez muchos de vosotros simplemente uséis YouTube, simplemente solo me sigáis aquí en el canal de YouTube, lo cual no entiendo, ¿vale? Porque tenéis abajo en la descripción mi Twitter y mi Instagram, donde hay más salseo, pero bueno, no vamos a desviarnos. Así que lo que hay que hacer, muy sencillo, chicos, será, paso 1, estar suscrito al canal y tener activada... ¿Pelea de perros aquí en la calle ahora sí sin sentido? Lo que os comentaba, estar suscrito al canal y tener activada la campanita, muy importante, ¿de acuerdo? Eso es requisito imprescindible ya que es para vosotros, para los suscriptores. Segundo requisito, dejar un pulgar arriba en este vídeo, darle amor, apoyarlo, darle ahí un me gusta increíble. Y tercer requisito, dejar un comentario abajo en el que me digáis, muy atentos, cuál fue vuestro vídeo favorito de mi canal hasta la fecha, ¿de acuerdo? Tenéis que decirme cuál fue el vídeo que más os gustó, bueno, o la serie, ¿vale? Que a mí me mola la serie de modo manager, a mí lo que más me mola la Quinielopi, yo lo que me mola son los vlogs del sport. El vídeo que más me gustó fue cuando grabaste el reto con Buller o cuando fuiste a grabar con Spursito, lo que queráis, ¿vale? Eso abajo en la caja de comentarios, muy importante. Estar suscrito con la campanita, like y dejar un comentario. Diré el ganador el domingo 4 de agosto, déjame verificar que sea domingo, porque, vale, sí, domingo 5 de agosto, no 4 de agosto, ¿ves? Por eso tengo que verificar, porque empiezo aquí a cambiar fechas y no me entero. Domingo 5 de agosto diré el ganador, ¿de acuerdo? El ganador lo sacaré de ahí y bueno, pues desearos suerte a todos, ¿vale? Espero que participéis, el sorteo es internacional, ¿de acuerdo? Me voy a dejar el partner en HD 4K, lo sé, pero el sorteo es internacional. Cualquiera de vosotros podéis ser el ganador, o sea que no olvidéis participar. Avisar a vuestros colegas si queréis. Oye, pues loco, que este pavo está sorteando una Play 4, solamente hay que darle un poco de cariño, o sea, así de sencillo. Y ahora, pues voy a concentrarme y voy a enseñaros todo lo que tengo aquí dentro, ¿vale? Que no es poca cosa, os enseñaré cómo grabo, dónde grabo, los diferentes vídeos, ¿vale? Porque normalmente vosotros estáis acostumbrados a esta perspectiva para los directos, también para los vídeos, pero los, por ejemplo, los que grabo con croma no los hago aquí, os explicaré un poco cómo lo hago todo. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que bueno, pues que muchísimas gracias también por llegar a esta cifra de los 100.000 suscriptores. Esto evidentemente sin vosotros no habría sido posible. También volver a darle las gracias tanto a Manu, a Rubén, a todo el equipo de Cracks, a todos los youtubers que algún día me ayudaron o que algún día pasaron por aquí o que algún día recomendaron mi canal, que me dieron una ayuda para que pudiésemos llegar a esta cifra. Y sobre todo eso, a vosotros, que sois los que estáis ahí apoyando, viendo los vídeos, dándole cariño, que a fin de cuentas es lo que siempre os digo, si no hay audiencia, lo que yo haga de poco sirve. Os dejaré abajo links, ¿vale? Sobre todo para el tema de gaming. Yo prácticamente todo lo que uso para grabar y demás es del Gato, ¿vale? El Gato es una compañía pues que básicamente hace periféricos para facilitar la vida a los youtubers, así te lo digo. La capturadora, el Chroma, la Stream Deck, o sea, todo lo tengo del Gato. Si queréis echar un ojo, pues podéis ir ahí abajo a clicar y vais viendo un poco pues cómo funciona, los precios que tiene, para que os hagáis una idea. Es una inversión lo que hay que meter aquí, a última hora para grabar y poder traeros contenido. La inversión es muy real. Dicho esto, pues venga, vamos a empezar con el tour y os enseño un poco cómo va la movida. A ver, básicamente esta es la puerta de entrada a la habitación, ¿de acuerdo? Tengo aquí un póster de Star Wars, aquí uno de Uncharted, por aquí uno de Grand Theft Auto, aquí uno del Crash, aquí detrás a Grand Theft Auto y, bueno, pues aquí a Transformers, ¿de acuerdo? Según entramos, pues si giramos por aquí, vale, el escudo del Sporting, evidentemente, y una foto mía con Abelardo, actual entrenador del Alavés. Ese renacuajo soy yo y el otro Abelardo, ¿vale? Cuando jugaba en el Sporting. Esto tenía yo pues como 3 años o una cosa así. Así que imaginad, la enfermedad del Sporting ya viene desde pequeño. Luego aquí tengo, bueno, pues algunos libros, ¿de acuerdo? De Harry Potter los tengo todos, soy pila friki de Harry Potter, también tengo el que me regaló Pollo.
ahí arriba, bueno, algunos del Sporting y tal, esta bola que pillé en Nueva York cuando fui, cuando estuve estudiando en Escocia, cuando estuve estudiando en Toronto. Funko Pops, droga de la buena. Este Jimbo de los PC, bueno, tiene un osito del Sporting, que se está intentando trincar a Hagrid, pero no. Este es una versión de los tochos, ¿vale? No es del tamaño normal, más grande, que nos regaló Sarina, de Hagrid. Y aquí abajo la locomotora con Harry Potter, ¿vale? El Hogwarts Express, muy top. El Opi Comunión, ¿vale? Fijaos qué cara de buena gente, de youtuber, de 100k que tenía ahí, ¿eh? O sea, una cara de puro angelical. Y luego, bueno, pues aquí abajo más libros del Señor de los Anillos, de Eragon, bueno, de Pilares de la Tierra y demás. Y esto básicamente es, bueno, la entrada de la habitación, ¿vale? Ya veis aquí, sobre todo libros, muchos libros. Antes leía más que ahora porque ahora no tengo tanto tiempo. Eso es una bolsa, ¿vale? Una bolsa normal. Siempre mucha gente me dice, Harry Potter ahí. Esa me la hizo Sara, tíos. O sea, para darme unos regalos, se curró esa bolsa y dije, joder, esa bolsa no puedo tirarla. Entonces la colgué ahí, junto con esta gorra del Sporting, que tiene más años que yo, ¿vale? O sea, no sé ni cuántos años tiene esta gorra, pero bueno. En cualquier caso, ahí está. Llegamos y aquí veis esto, ¿vale? Dices tú, Lopi, what the fuck is this? Esto, ¿vale? Esto es el aro de luz definitivo. Atentos porque vais a quedar ciegos, ¿eh? Yo también. Kluski, ¿vale? Esto te da una luz que alucinas. O sea, esto te da una luz que flipas para grabar. Y lo tengo aquí porque cuando grabo los vídeos de cracks y demás, o cuando grabo algún vlog de pie, vosotros veis este plano, ¿vale? O sea, veis este plano, más o menos. Al darle a luz, fijaos, ¿eh? O sea, atentos, ¿eh? A la diferencia. Ahí mete toda la luz. Ahora debería de estabilizar esto, si quiero, alguna vez. Vale, veis, ahora ya se estabilizó. Y bueno, pues esta sería el plano de los vlogs, ¿de acuerdo? También cuando grabo para algún vídeo de cracks, para la intro, que veis con el croma por detrás las imágenes, o algún vlog que utilice el croma, lo tenemos aquí, ¿vale? El croma está aquí abajo. Bueno, ahí veis la camiseta de Wycombe, que la tengo ahí para hacer directo luego. Aquí veis el croma, ¿vale? Tenéis un vídeo en el canal enseñándoslo si lo buscáis. También es del gato, ¿de acuerdo? Y esto es una auténtica virguería, ¿vale? Lleva bastante largo, pero esto es una pasada. Tú esto abres aquí, lo ves aquí enroscado y dices tú, ¿qué pasa, manes? Bum, 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 bum. Lo subes hasta aquí, ya tienes la pantalla verde, que bueno, hay que centrar un poco, ajustar la claridad y demás, pero con esto ya podrías acertar aquí pues lo que quieras, ¿de acuerdo? Con esto más o menos ya te va pillando la luz. Y ya te va, pues, dejando hacer los vlogs y demás movidas, pues, con el croma, ¿de acuerdo? Cuando lo quieras guardar, pues, coges aquí arriba, pum, para abajo con ello, chapas la puerta y listo, baristo, ¿vale? Y yo esto luego, pues, lo que hago es lo cojo y lo meto debajo de la cama. ¿Cuál es el problema? Que esto, aquí a lo ancho, no me coge, o sea, de aquí a aquí no me coge para ponerlo ahí. Para poder tener pues un croma puesto de fondo, ¿de acuerdo? Para los videojuegos y demás. Entonces, claro, y un poco la putada, porque no coge, o sea, no coge. Ya lo probé. Lo único sería posar pues aquí y abrir un cajón y ponerlo por encima, pero que no quiero reventar los cajones, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la zona de grabación 1. Con este póster que tengo aquí de fondo de New York, ¿vale? Que me flipa. Voy a apagar el foco porque tontería tener un encendido ahora. Con el fondo este de Nueva York, que vamos, me flipa. Vamos a seguir por este lateral, va, por aquí tengo una tele, bastante tocha, o sea, no penséis que Ultra Slim, Samsung, QLED, su puta madre, no, está, tiene mínimo 10 o 12 años esta tele, una Panasonic, más vieja que viejín. Por aquí tengo, aquí guardo mandos y demás, aquí tengo la funda de la cámara con la que estoy grabando, los chicles, el mando, los carnets del Sporting del año pasado, que todavía no renové el abono y a priori no se va a renovar. Aquí, bueno, tengo un puño de Hulk. Que esto creo que me lo dieron en el cine. Y aquí lo que guardo es pues de todo, ¿no? Desde lectores de tarjetas, un pulpo de estos, batería portátil para llevar para el teléfono, lo que necesite. Bueno, el puño para todo. Hulk me sirve para guardarlo todo aquí, más o menos. Bueno, lo dejo por ahí. Y si vamos por aquí arriba, pues encontramos la clásica manopla de los Knicks, de cuando fui a ver a los Knicks jugar al Madison Square Garden. Y por aquí detrás toda la chatarrada de Pops, ¿vale? O sea, bueno, ahí arriba tengo otro bote de bebida de los Knicks, una botella de agua de R2D2, bueno, un de C3PO, R2D2, bueno, y luego tengo aquí una pila Funkos que flipáis. O sea, tengo de lo que más me mola, ¿no? Star Wars, Harry Potter, bueno, ya veis, aquí también a Superman, a Buzz Lightyear, Steve Asu, ¿vale? Que de cuando fui en Broadway a ver El Fantasma de la Ópera. Que si os mola el teatro, pues está muy guay. Eso sí, tenéis que controlar de inglés, porque si no, no os vais a entrar de papa. Seguimos por aquí, bueno, de Dragon Ball, Matrix, Neo. Este, si no me equivoco, vale 100 pavos o por ahí, porque está agotado, tíos. Vale pila caro, tío. La peña los vende pila caro. Vender con la garimba. Bueno, aquí Totiu, que también lleva un refresco, ¿vale?
Bender, Jon Snow, Tony Montana, bueno, y tal. Y aquí seguimos y tengo el estadio de la Bombonera de Boca, ¿vale? Estilo Montello, ¿vale? Pieza a pieza, me lo regaló un compañero en el trabajo y era como un puzzle 3D, ¿de acuerdo? Entonces tú esto, pues, lo montas y te queda como la Bombonera, o sea, pero tal cual, ¿eh? Está guapísimo, me llevó unas pila horas que flipas. Pero bueno, mereció la pena porque quedó muy, 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 muy chido, muy chingón. Seguimos, ¿vale? Por aquí debajo. Y tenemos la Play 4, ¿vale? La Play 4, bueno, con pegatinas y tal. Esto es la cámara de la Play 4, ¿vale? Pero esta la utilizo más que nada de micro, para cuando jugamos con Viti. Yo lo que utilizo de micro. Bueno, hay un poco de colonias y demás. La caja del Stream Deck, que esto es lo último que tengo del gato, que todavía estoy empezando a sacar y provecho, porque es que tiene infinitísimas opciones, en serio. Puedes hacer virguerías con ello. Y como una tablet, os lo enseño ahora, vais a flipar. Y luego, si seguís ese cable por aquí detrás, aquí está la capturadora, ¿vale? La del gato, la Me Capture HD60S. O sea, la sacaría, pero en serio, es que tengo aquí todo preparado para no tener que tocar de ello, ¿vale? Ya os digo, tenéis abajo el link por si queréis ver más especificaciones. Una auténtica pasada. Aquí tengo algunas pelis de Blu-ray, pues eso, Harry Potter, Parque Jurásico, El Padrino, Señor de los Anillos, Star Wars, Matrix y tal. Y luego tengo pues algunos juegos que normalmente no juego casi nada, pero bueno, ahí lo veis. Pues yo qué sé, God of War, Dragon Ball, el del Señor de los Anillos. Esta hay una caja simplemente, ¿vale? De Metallica. El Final, Call of Duty, el Uncharted, The Witcher, bueno, juegazos, ¿vale? Y esto, por ejemplo, esto está vacío, ¿vale? Esto fue de cuando compré el Pro, pero me lo quedé aquí. No sé si tengo metidos dos juegos, a ver. Sí, vale, tengo metido el Crash y la caja metálica del PES. Pero el PES ya no lo tengo, que no sé quién lo dejé y se lo llevó. El cabrón, me lo robaron. Esto ahí lo tenéis, ¿no? La Play y demás. La Play 4, normal, la primera que salió. 500 gigas, gorda como ella sola y hace un ruido que parece una nave espacial. Bajamos por aquí, que esto muchos me lo preguntáis. Y tenemos el marcador InStyle. Este marca los suscriptores en YouTube. Puedo poner también pues mensajes, noticias, te salen de la prensa, la peña que está en directo en el stream. Bueno, pues esto, mira, suscríbete a mi canal y tal. Con esta cámara no se ve guay porque esto debe ser por los frames o demás. Cuando se mueve, va, ya os fijáis que va así como hacia arriba y hacia abajo. Pero con la webcam sí que se ve bien. La hora, bueno, también puedes poner la radio, redes sociales, el tiempo. Aquí está marcando que hay sol, no se lo cree nadie. Bueno, tienes aquí varias opciones. Aquí tenéis les Sirocco Sporting Exclusives, ¿vale? Que también tenéis el link abajo, junto con la caja de las Kiko y del Sporting. Y aquí tenéis pues las dos pulseras del Metrópoli de este año, sobre todo la de la última oportunidad de los Gallos, donde Bota pues clasificó, que me invitó él. Y bueno, pues aquí lo veis. La libreta de Kini del Brujo, siempre presente, porque aquí donde, bueno, yo voy ya escribiendo mis historias, lo que se me va ocurriendo para grabar y demás. Una hucha de céntimos, vale, o sea, aquí solo hay céntimos. Un cartel de luces, cámara y acción, que bueno, no sé dónde lo saqué, la verdad. Y tenemos aquí al icono del canal, vale, o sea, la leyenda, sigue vivo todavía. Aquí la goma ya rompió y demás. Y de fondo, pues un póster del Sporting del año 2015-2016, con los guajes y demás. Cuando el Sporting pues era un equipo eso, ¿no? No esta mierda que están desmantelando ahora. Luego tenéis aquí los cascos, los Logi, que realmente los suelo utilizar más que nada para escuchar música, porque para jugar suelo usar los del iPhone, que me los quito y los pongo más rápido. Y aquí el mando, pues el Nacon, ¿vale? Aparato de la Virgen, tiene como la forma del de la Xbox. Además lleva cable, o sea, ya veis el cable por aquí. No puedes jugar con él si no es con cable, pero realmente va muy guay, ¿vale? Tiene los sticks más, o sea, los botones más duros y demás. Y me mola bastante, la verdad. Seguimos por aquí y tenemos pues el Ordenata, ¿vale? Este es el iMac, un pepinazo de la hostia. La verdad que un buen cartuchazo, lo utilizo pues eso, para los directos, para editar, para todo. 27 pulgadas, un i7 con 64 GB de RAM, 8 de gráfica, un aparato de la Virgen, me valió como 4.500 euros, una burrada así. Pero bueno, también lo utilizo para trabajar, así que es más que nada una inversión. Ahí veis de fondo mi canal de Twitch, muy importante que me sigáis en Twitch, chicos, estamos haciendo muchísimos directos allí. Luego de micro utilizo la Blue Snowball, el primer micro que compré, y de momento para lo que lo necesito va muy bien. Ahí tenéis un trípode pequeñajo, que es, bueno, pues donde pongo yo aquí la cámara, ¡pum! Y me veis, ¿vale? O sea, el plano habitual de los vlogs y demás.
Luego seguimos por aquí y tendríamos el teclado, que no es el del iMac, ¿vale? Y el ratón tampoco. Lo que pasa es que este ratón me va muy bien, me lo regaló también Logitech. Hicimos un sorteo de otro igual. Y la verdad es que me mola más que sea así en plan tocho, aunque tenga el cable, porque te da USB por aquí, USB por aquí de lado, y tienes lo de los numerinos aquí, que para currar y tal va mejor. Bueno, estos son los cascos del iPhone que los utilizo, pues los enchufo ahí, los utilizo para tal. Y esto es el Stream Deck, chicos, lo que os comentaba. Esto tú aquí tienes, bueno, no sé por qué no se ve, supongo que no lo enfoca la cámara. Pero aquí tengo preparado varias opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, vale, pues para iniciar un directo, para tuitear. Aquí te salen los contadores de la peña que está en directo. Aquí puedes poner un mensaje. También lo mismo para poner mensajes en Streamlabs, en Twitch, para sacar un clipazo, para la peña que te está viendo en Twitch. Aquí tienes 100.000 opciones, ¿vale? Todo lo que vas tocando, pum pum, como una pantalla táctil. Son botoninos y va saliéndote lo que tú pidas. Puedes programarlo de 100.000 movidas, puedes poner 100.000 historias, ¿vale? O sea, para que te pare un directo, para que te lo arranque, para que te saque un clip, para dar hacia adelante, para dar hacia atrás, para alertas, sonidos, GIFs. Bueno, pues poner 100.000 historias, lo que pasa es que para eso necesito yo pues meter curro ahí y demás. Y ahora mismo pues vamos con el tiempo un pelín escaso. Aquí tengo el segundo monitor donde, bueno, veis que lo utilizo. Este y el monitor para todo, ¿vale? Y es donde juego la Play. Aparte, también lo utilizo para este ordenador que tengo aquí abajo, que es un Mac Mini, que es el que utiliza mi padre. Y bueno, pues cuando él se pone aquí a currar o algo, lo utiliza ese de ahí. También lo utilizo como segundo monitor para el portátil, ¿vale? Ese sí que lo utilizo solo para currar, ¿vale? Exclusivamente para currar. Esto, básicamente, es para abrir y cerrar el Velus, ¿vale? Para abrir y cerrar el Velus, que lo dejé ahí. Y eso, este portátil, pum, con un cable que tengo por aquí atrás, lo conecto como doble monitor. Pongo aquí el portátil y ahí otro monitor, entonces pues utilizo dos monitores en el portátil. Unos altavoces que tengo conectados ahí al Mac Mini, bueno, aquí Carman y el maestro. Por aquí, pues nada, una lámpara, el cargador de baterías de la Canon. Y bueno, pues fotos con jugadores del Sporting, también de cuando era chorbo y bueno, a la guaja y demás. Ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, que tengo más fotos ahí con ella y demás. Ahí arriba, pila balones de fútbol. Bueno, más banderinos del Sporting. Aquí, Spider-Man, ¿eh? Ahí lo veis, Spider-Man. Todos los escudos del Sporting, un muñequín del Sporting, Groot. Balones, 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 balones. Y un balón de fútbol americano. Y un guante de béisbol. Y bueno, aquí el Velus, que muchas veces es lo que os comento, de que por culpa de la luz tengo que andar picándolo y demás. Ah, y la webcam, la mítica Logi, la C920, que casi todo el mundo la tiene. Salvo que ya, bueno, salvo que te metas en la Brio 4K o algo así, ya no te interesa mucho más el tema de no hay webcams mucho mejores en el mercado. Y creo que no me dejo nada, por ahí tengo unos cuadros y nada, esto pues ya lo veis, y es lo que hay, no tengo más. La cámara que utilizo es la G7X, con la que estáis viendo ahora mismo grabar todo. Y bueno, por ejemplo, pues que os puedo enseñar por aquí, el programa del gato, ¿vale? Con el que hago los streams, y creo que es vosotros. Con este programa, pues básicamente es como el OBS, pero te viene ya de mano con el gato, para que no tengas que aprender con OBS. Aquí pues manejar escenas y demás. Aquí, bueno, pues todo lo del volumen y todo eso. Y es súper sencillo, por eso utilizo el del gato. Mira, aquí de fondo tengo el canal de Twitch. Bueno, ahí veis mi Twitter. Bueno, lo dicho, que me sigáis en Twitter e Instagram, que básicamente yo por donde más salseo. Y no sé qué más deciros, chicos. No tengo más aquí. En los cajones pues tengo pila mierda. También tengo por aquí más mandos de la Play y tal. Pero no tengo más que esto, que lo que veis. Eso sí, el ordenata, pum, son 4.000 y pico pavos. El Mac Mini fueron 1.000 pavos. La cámara 700 pavos. La webcam 100 pavos. El micro 50 pavos. El Stream Deck 100 pavos. El croma de ahí atrás otros 100 y pico pavos. La capturadora 160 pavos. La Play 300 pavos. La cámara otros 60 pavos. El mando 100 y pico pavos. Poco a poco va sumando. Y aquí pues te metes que el portátil 2.500 pavos. O sea, te metes aquí en que este setup te cuesta pues, qué sé yo, pues ponete en más de 1.000.000 de pesetes de las antiguas. 6.000 euros, 7.000 euros. Entre juegos y tal, aquí en esta habitación, estos 100 y pico pavos. Pues métete aquí tranquilamente en 7.000 euros en máquinas, tío. O sea, en máquinas para, pues eso, para salsear, para jugar y para editar sobre todo, y para trabajar con ello bastante. No utilizo PC, tíos, porque la verdad que desde que empecé a andar con Apple y demás, me mola mucho más para editar el Final Cut. El programa de edición de vídeo me mola muchísimo, el Final Cut Pro. Y ya os digo, todos los periféricos, todo lo relacionado con gaming, suelo utilizar lo del gato, ¿vale? Lo que sea capturadora, el gadget del Steam Deck, el Chroma,
O sea, ya os digo, el gato está muy top. También tienen el Cam Link, que si sería lo ideal, tendría que pillarlo para enchufar esta cámara como cámara de webcam. Entonces, claro, se vería mucho mejor en los directos y demás. Pero bueno, poco a poco, porque vale otros 100 pavos. Ya os digo, tenéis abajo en la descripción todo, ¿de acuerdo? Si entráis ahí en lo del gato, podéis verlo todo. Y creo que no se me olvida nada más. Este es, pues, el setup de Toti Welopi, donde trabajamos, donde vamos haciendo cocinas y donde vamos poco a poco, pues pasando momentos divertidos juntos. Espero que os haya gustado, no olvidéis participar en el sorteo, ¿de acuerdo? Ganador domingo 5 de agosto, estar suscrito al canal, dejar un pulgar arriba y comentar abajo en la caja de comentarios, evidentemente, qué vídeo fue el que más te moló, qué sección del canal es la que más te mola. Y bueno, pues entre todos los que comentéis y luego yo vea que estáis suscritos y demás, pues saldrá un ganador, ¿de acuerdo? Espero que participéis todos, que participéis todos, que no os dé vagancia de escribir ahí o de comentar o lo que sea. Yo tengo que recompensároslo y de esta manera pues podemos hacerlo. El ganador lo diré en un vídeo, lo diré en Twitter, lo diré en Instagram, lo pondré en las redes sociales. Si no me seguís en Instagram, seguidme. Creo que nada más, chicos. Muy importante que me sigáis también en el canal de Twitch para los directos. Los que os gusten los directos, pues allí los hacemos también. Y creo que nada más. Estoy intentando pensar un poco por encima, pero creo que no me olvido nada. El trípode fueron 15 pavos o algo así por Amazon y no hay más. Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que, pues eso, que sigáis aquí mucho tiempo, que comentéis y que, o sea, que comentéis, no, que compartáis el vídeo, que con vuestros colegas les digáis que se pasen por aquí, un canal de un loco del Sporting que empezó jugando a FIFA competitivo y ahora pues, que ahora pues somos aquí más de 100.000 manes y que ojalá podamos seguir siéndolo mucho tiempo más. Dadle caña, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos, un abrazo, participad, por favor, participad en el sorteo, no seáis tontos, dadle cera, pa, 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 vale. Venga, un abrazo, cracks. Chao. Del balón y furia, retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kini o reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.